Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. La verdad, aquí subrayo mucho la importancia del término que utilizas del ahorro, ¿no? El ahorro es una cultura importante a seguir, sin embargo, es solamente el primer paso. Una vez que yo logré tener el ahorro, tengo que saber qué hacer con él. Y eso es lo que denominamos saber invertir nuestro capital, nuestro patrimonio. Hemos visto en los últimos meses caídas importantes en las principales economías del mundo y empezamos a ver cierta recuperación. Hemos escuchado en muchas ocasiones que la crisis es oportunidad, pero esa oportunidad hay que buscarla, ¿no? Y evidentemente la oportunidad la vamos a buscar a través de una asesoría, de una información. Y lo importante en este caso es saber qué hacer con mi capital, conocerme a mí mismo, ver las oportunidades acorde a mis alcances y trazarme una estrategia de la mano de los profesionales, ¿no? El reto tanto para las empresas como para las personas, Fernando, convertir una vez que se logra tener ese ahorro, como dices, y bien invertido, ¿se puede volver un tema ya patrimonial? Es decir, ¿habría que estarlo mirando desde esa perspectiva? Totalmente, ¿no? Al final lo que va a marcar la diferencia es tener una estrategia. Cuando yo tengo una estrategia, aunque vengan temas sorpresivos como los actuales, estoy preparado para desarrollarla, ¿no? En el sentido de que yo me pueda proteger de los riesgos que vaya teniendo mi patrimonio, visualizar las oportunidades. La constancia, la disciplina que yo tenga en esa estrategia va a marcar un gran porcentaje del éxito que pueda obtener a través de esa estrategia, ¿no? Pero por supuesto que hoy más que nunca creo que se enaltece la importancia de tener una estrategia de inversión que me permita anticiparme cuando lo puedo hacer o si no, adaptarme lo más pronto posible al entorno para que yo pueda tener un éxito con mi patrimonio y no correr riesgos que quizás no estoy viendo antes de que sucedan los eventos como los que estamos viviendo actualmente. Me llama mucho la atención lo de esta dinámica que ustedes están promoviendo ahora, Fernando, el reto Actinver 2020, porque al escucharte sobre este tema de, digamos, de aprender, de adquirir esa nueva capacidad de descubrir mejores estrategias, de planificar ese ahorro, justamente el reto Actinver 2020, entiendo, es lo que está buscando. Cuéntanos más de este reto Actinver, Fernando, por favor. Claro que sí, Carlos, con mucho gusto. El reto va dirigido, eso es muy importante, a todos. Es 100% incluyente. Esto quiere decir que no importa la edad, el sexo o el grado de conocimientos financieros que tenga los participantes, está diseñado para adaptarse a cualquier tipo de inversionista, ¿no? Parte de una premisa muy importante que es el aprendizaje. El reto Actinver lo que busca en sí es enseñar y educar en temas financieros para enfrentar cualquier crisis, ¿no? Como la actual o como la que pudiéramos tener en un futuro. Entonces, en primer lugar es eso, es incluyente. Una vez que entras, tenemos acceso, como lo comentaba, en aprendizaje a más de 35 cursos, talleres, conferencias en líneas, que muy interesante va a ser impartido por los especialistas de Actinver, de la Bolsa Mexicana de Valores y algunas empresas invitadas. De entrada ya nos está dando este valor agregado de tener este acercamiento, ¿no? Más allá que yo no tenga conocimientos o si los tengo, mejorarlos del mundo financiero y bursátil. Y la segunda premisa es el competir. Nos va a dar la oportunidad, a través de un simulador, de poder comprar empresas nacionales, acciones de las empresas nacionales, internacionales, conocer más de los fondos de inversión de Actinver, diseñar una estrategia para que después de que tengamos la capacitación, los cursos, podamos implementar, podamos poner en práctica ese conocimiento en este simulador que nos va a permitir ir viendo en tiempo real, que es algo muy interesante. El precio de las acciones de nuestro portafolio se va a mover idéntico y vamos a llevar un ranking en el cual viene la última de las premisas. Se compite a través de este reto. No solamente voy a adquirir mi conocimiento y me voy a empezar a involucrar en un tema tan importante y tan lejano que tenemos a veces, sino que al mismo tiempo voy a poder ver qué tanto puedo aplicar o qué tanto estoy desarrollando lo ya aprendido. Algo interesante es que al momento de competir, evidentemente hay una buscar ganar. Los primeros lugares se van a repartir distintos premios. Tenemos 500,000 pesos para el primer lugar, 250,000 el segundo y 100,000 el tercer lugar. En total son 2,000,000 de pesos a repartir en premios. Creo que es interesante, ya que además del valor agregado fundamental, que es el adquirir este conocimiento, que es el principal objetivo, pero también nos va a permitir ver, oye, voy a poner en práctica mis conocimientos en un simulador
muy dinámico, muy amigable, y voy a poder ver hasta dónde llega esto, ¿no? En una competencia que me puedo llevar en una de esas, pues un premio económico interesante. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.